del Hotel Aire con una espectacular vista. Pueden ver ahí a la Sagrada Familia y estamos probando al Galaxy S9 y S9 Plus. La idea es probar el tema del slow motion, así que hay burbujas de agua por allá, un malabarista también haciendo malabares, jugando fútbol, para probar todo el tema del slow motion, que es una de las cosas más interesantes de la cámara. Luego les voy a mostrar los samples que he podido probar de la cámara y de verdad está súper súper interesante todo lo que podemos hacer con esto de acá. Lamentablemente es bastante frío, está hasta nevando, pero esto no nos impide seguir grabando al S9 y todas sus funciones. Este S9 en particular tiene una sola cámara, como pueden ver acá atrás, pero tenemos el tema de la apertura variable, así que en lugares claros, con bastante luz, como ahora, tenemos la apertura f2.4 para dejar, digamos, capturar más detalle, y cuando es más oscuro, cuando es de noche, cuando no hay buena luz, pasamos a una apertura f1.5 que le permite a ese lente capturar mucha más luz. Algo que he podido notar y que me gusta bastante frente al S8 y al Note 8 es que este teléfono tiene una cámara selfie mucho más amplia, es decir, podemos capturar un área mucho más grande comparado al S8 y al Note 8. Esto es lo que les comentaba de la cámara frontal. Como pueden ver aquí es mucho más amplio. Puedo agarrar hasta mi cara, cosa que no podía con el Note 8. A una distancia razonablemente fácil de sostener, puedo obtener mucho más espacio a la hora de grabar. También tenemos el tema de la posibilidad de poner el fondo borroso con la cámara frontal, a pesar de tener una sola cámara, y déjenme decirles que funciona bastante bien. Lo acabo de probar hace un instante y de verdad con este fondo, con la Sagrada Familia, que da pena ponerlo borroso, pero ha quedado muy bien. En cuanto a características técnicas del equipo, pues ya lo hemos visto, tenemos el nuevo Exynos 9810, tenemos 4 GB de RAM en este modelo, 6 GB en el modelo más grande, en el Plus. El tema de la doble cámara está solamente en el Plus, en este de acá, que es el Galaxy S9, tenemos solo una sola cámara, 5.8 pulgadas con la pantalla Infinity Display, que ahora es más brillante. La pantalla es muy fácil de ver, es sumamente legible, así que no van a tener problemas de verlo en cualquier tipo de ambiente. Como les comentaba, me gusta bastante el tema de la cámara, el super slow motion. El tema de la cámara frontal está genial, que era uno de los puntos débiles, por así decirlo, del S8, el Note 8, porque el ángulo de visibilidad era muy cerrado. El tema del super slow motion está genial. El tema de las fotos me ha gustado bastante y en unos momentos voy a estar probando la cámara del S9 Plus para ver el tema del zoom, teniendo, por supuesto, este paisaje. Aquí tiene un ejemplo del tema del slow motion. Lo he puesto de manera manual, así que cada vez que presiono el botón de slow motion, empieza el tema del slow motion. Vean lo increíble que se ve, 960 cuadros por segundo.